está ahí? Hoy presentamos el misterio de Nadú. Martín Mystery. Academia Torrenton. Oh, es muy importante expresar lo que se siente en el alma. El arte. Realmente has dado en el clavo. No podría estar más de acuerdo. Martín, no puedo creer que por una vez realmente estemos de acuerdo en algo. A las chicas les gustan los sujetos sensibles al arte. ¡Ay! ¡No, peludo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi retrato está arruinado! ¡Oh, no! ¡Mi obra maestra! ¡Cada artista también! Eso es una pintura muy original, Java Angelo. No gustar. ¡Oh, cielos! ¡Miren eso! ¡Es increíble! ¡Una obra maestra! Tiene que estar en nuestra subasta de caridad este sábado. ¿Pueden creer eso? ¿Es una subasta de caridad para ciegos? No puedo creer que la señorita Luke no haya notado mi trabajo. Es decir, no creo que la pintura de Java califique técnicamente como arte. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. Hola, chicos. Hola, hola, Billy. Me gusta tu nueva imagen, Martín. ¡Ah! ¡Cielos! ¡Es asombroso! Luce exactamente como la bruja del océano que capturaron la semana pasada en la costa de Madagascar. De hecho, es un autorretrato. No tan rápido. Algún día ganaré mucho dinero con mis cuadros. Sí, en el planeta de los sin talento. Buenas tardes, equipo. ¡Un cavernícola prehistórico! Ten cuidado, Martín. Este es un procedimiento delicado. El más mínimo error podría ser desastroso. ¿Es algo así como otro Java? ¡Yo Java! ¡Yo único Java! No creo que sea Neandertal en absoluto. Creo que podría ser el primer extraterrestre que visitó la Tierra. Martín Mystery, aléjate del cuadrante de disección ahora mismo. Muy bien, no hay problema. ¡Alerta! Oh. Ay, Diana, ¿por qué me empujaste? ¿Qué? Yo no te empujé. Sí lo hiciste, mira lo que haces. Debes madurar. Los dos cállense o serán enviados a tareas de limpieza. Bien, ha habido un fantasma rondando el centro de la ciudad. Encárguense. Muchas gracias, Martín. Ahora Mom cree que soy tan desastrosa como tú. ¿Qué dices? Mom no cree que soy desastroso. Martín, todos piensan que eres un desastroso. Esos sonidos no me gustan. Shh. El fantasma intenta decirnos algo. Sí, váyanse. ¡Oh!
Oh, por una vez me gustaría hallar una entidad paranormal agradable. Esto se trata de hallar demonios, y demonio no significa agradable. Bien, ¿por qué siempre tienen que ser demonios? ¿Por qué no solo traviesos? Diana, oh, vete de aquí. ¿Escucharon eso? ¿Escuchar qué? Eso fue un fantasma. ¿Uno de verdad, Martín? Entonces, ¿por qué no hay ectoplasma? Siempre hay ectoplasma en los ataques de fantasmas. Algo no anda bien. Ahí está. ¿Lo ves? Te dije que era un fantasma. Un segundo. Es un holograma de realidad virtual. ¡Una mentira! Ah, ¡lo supe todo el tiempo! ¡Ah! ¡Allí! Un pequeño proyector. Y ahí también. Pero, ¿por qué alguien haría eso? Tal vez es solo un tonto chiste. ¿Qué piensas tú, Java? ¿Java? Oh, esta es otra de tus tontas bromas. Yo no hice nada. ¡Java! ¡Java! El lugar está completamente vacío. No está Java, no hay pistas. Tal vez las pistas están aquí, pero no podemos verlas. Reloj U activado. Selección anteojos alfa. Allí está nuestra evidencia microscópica. ¿Es una pestaña? Y un grano de polvo. Quienquiera que se haya llevado a Java está casi atrapado. Oh, extraño a Java. Y recuerdo lo malvada que eras con él. ¿Yo? Tú eras el malvado. Sí, pero él sabe que solo bromeaba. Tenemos esa clase de trato especial. Se supone que las bromas son graciosas, Martín. Por eso se les llama bromas. Muy bien, coloqué la pestaña en el modelador de ADN. Tomará unos minutos. ¿Qué hay con el grano de polvo? ¿Sabes de cuándo es? Sí, data de hace 4500 años y es de la India. Justo del oeste de Mohenjo-Daro. Esa tierra es nuestra. ¿De veras? ¿Por bueno, qué? Bueno, de hecho es del centro. Es una catacumba, pero nunca nadie ha podido entrar porque hay fantasmas. La maldición de las catacumbas. Habitantes nocturnos de una ciudad subterránea rondan las catacumbas buscando sus próximas víctimas. Gran película. Martín, concéntrate. Se trata de Java, no de una tonta película. También es una de las películas favoritas de Java. ¡Ah! ¡Doctor Green! ¿Conoces a este hombre? Era nuestro biólogo, pero solía hacer experimentos no autorizados, así que fue despedido. Debe de habernos distraído para poder secuestrar a Java. ¿Por qué alguien querría hacer eso? El por qué no importa. Si le toca un cabello a Java, tendrá que vérselas conmigo. ¿Billy, listo para ir con nosotros? ¿Qué quieres decir? ¿En una misión? ¿Tras el chico malo? Muy bien. No es exactamente una atracción turística. Es extraño. Se supone que debería haber un guardia. Sí, tal vez hace una década. Oh, este lugar me aterra. A mí también. ¡Cielos! ¡Genial! ¿No es grandioso? Son las huellas de las botas de excursión que le regalamos a Java en Navidad. Hagámoslo rápido. Entramos, salimos. Tal vez yo pueda quedarme aquí para echar un vistazo. ¿Ah? Thank you.
está mirando. Bien, ¿qué tenemos aquí? No creo que debas tocar eso. Parece estar... ¿Maldito? Oh. Dilo o lo tocaré y todos estaremos malditos. Oh, muy bien, parece maldito. ¿Estás feliz? ¿Lo ves? No fue gran cosa. De veras, Martín, alguien nos observa. Puedo sentirlo. Bueno, ¿qué esperabas? Estamos en una cueva subterránea embrujada. ¡Ay! Por supuesto, los ídolos conducen a los intrusos hasta el pasaje y nos atrapan hasta que los habitantes de la noche atacan. Siento mucho haber sido mala y burlarme de tu pintura, de veras. ¡Oh, Java! ¿Qué estás haciendo? ¡Somos nosotros! ¡Por aquí! Entiendo, ni siquiera nos reconoció. Oh, y sus ojos. Billy, indaga en la computadora y haya cualquier cosa acerca de Java. Muy bien. Yo ser Java. Mírenlo, es tan dulce. Ese Dr. Grimm debe de haberle hecho algo, porque Java no le haría daño ni a un mosquito. Billy, ingresa al archivo del Dr. Grimm. ¿Eh? Sigue intentando. Oh, oigan, chicos, miren esto. Es algún tipo de escritura antigua. Creo que es sánscrito. Dice que esta es la catacumba sagrada del emperador Ashok. Es todo lo que puedo descifrar. Selección, índice de leyendas. Emperador Ashok. De acuerdo con el índice de leyendas, la tumba del emperador está vigilada por el espíritu de la oscuridad Nadu. Eso no suena bien. Acceso permitido. ¡Entré! Lo que se ve en el monitor son cadenas de ADN. ¡Miren! ¡Están cambiando! De acuerdo con sus archivos privados, el Dr. Grimm mutó el ADN primitivo de Java en un nivel super avanzado. Ni siquiera sabe lo que hace. ¡La maldición! Oh, tuviste que tocar esos ídolos, ¿cierto? Conserven sus fuerzas. Estarán aquí por una eternidad. Una vez que Java lleve todo el oro, ustedes se quedarán para apaciguar a Nadu. Usted es patético. Usa otro inocente ser humano para satisfacer su avaricia. ¿Ser humano? Java solo era un inservible cavernícola antes de que lo cambiara. Un momento, amigo. Está hablando de nuestro mejor amigo. Ya no lo será. Ahora es mi esclavo. Java, recoge el oro.
Java, no, es una trampa. Doctor Green, por favor, no será capaz de vencer a Nadu sin importar lo que le haya hecho a su ADN. ¡Ah! ¡Java, cuidado! ¡Wow! ¡Es increíble! Ahora entienden. Escogí al cavernícola porque su ADN primitivo era fácil de manipular. Con unos sentidos superiores y nuevos poderes es invencible. ¡Vamos! Reloj U activado. Selección portador I. ¿Qué estás haciendo? Más bien deshaciendo el hechizo láser del Dr. Green. Martín, no puedes. Lo cegarás. Necesitas hacerlo más difuso. Bien. Plan B. ¡No! Esto podría ser el láser más difuso. ¿Java? ¿Estás bien? Oh, cabeza de Java doler. ¿Qué están haciendo? ¡Java! ¡Estás de vuelta! ¡Ahora vámonos de aquí! ¡Bonito lugar! ¡Pero creo que la bestia ha vuelto! ¡Más buena suerte para mí! ¡Debemos salir de aquí de inmediato! Difícil. Mientras Nadu esté ocupado con ustedes, regresaré a buscar el loro. Oh, ¿está demente? Leyenda. Piensa, Nadu, espíritu de la oscuridad. Eso es, no puede soportar la luz. Solo puede sobrevivir dentro de la oscuridad de las catacumbas. Ni siquiera nosotros podemos salir. ¿Cómo vamos a sacar al espíritu a la luz del día? No será así. Traeremos la luz del día al espíritu, ¿cierto, Java? Java lo hará. Sabía que este pequeño souvenir me sería útil. Java, no agradar tú. Buen trabajo, equipo. Billy, ¿cómo llegaste hasta aquí? No importa. Lo primero que quiero que hagan al regresar al centro es destruir todos los archivos del Dr. Green para que nadie pueda herir a Java otra vez.
De acuerdo con este análisis, el láser regresó a Java a su ADN normal y no será susceptible de ser alterado. Es una gran noticia. Nos gusta cómo eres normalmente, amigo. Lamentamos haber sido tan malvados. Realmente capturaste la esencia de la creatividad en tu pintura. Y las formas son divertidas y salvajes, como tú. Miren, hay un zoológico para los niños. Java, tener sorpresa. ¡Nuestras pinturas! ¿Le pediste a la señorita Luke que expusiera nuestras pinturas también? Así se hace, grandote. Eres el mejor. Y ahora me complace presentar el premio al mejor artista. ¡Peludo Pebbleton! ¡Y ella cree que Peludo pintó esas obras! ¿Ah? Martín, esto no es un zoológico. Es una feria de arte para animales. ¡Buen arte! Bien, al menos nuestro arte ganó el primer premio. ¡Ja,